Hola, en este video vamos a continuar con el desarrollo de nuestro sistema punto de ventas aquí en Java. Bien, ¿dónde me encuentro en la vista cliente, vista o sección que vamos a utilizar para poder registrar nuestros clientes en nuestro sistema punto de venta? Donde nosotros ya tenemos los siguientes controles necesarios para poder ingresar la información de nuestro cliente que vamos a registrar. Y lo que haremos será validar los campos de texto. Estos campos de texto que estamos utilizando o que vamos a utilizar para poder ingresar la información correspondiente del cliente y poder registrar este cliente. Bien, pasemos a NetBeans y pasemos al código de nuestro formulario. Pueden observar que tenemos los eventos de nuestros campos de texto. Bien, dentro del siguiente evento, del evento del campo de texto número de identidad, voy a crear una condición. Ahora, dentro de esta condición, lo que haré será evaluar el siguiente campo de texto. Voy a copiar el nombre del campo de texto. Voy a pegarlo. Ahora, utilizando el nombre de este campo de texto, voy a invocar a un método para poder obtener la información que esté en este campo de texto. Vamos a colocar punto. Y vamos a invocar al método getText. Muy bien, pueden observar que tengo el siguiente método. Genial. Ahora, ya estamos obteniendo la información que esté en el campo de texto, pero vamos a verificar si ese campo de texto está vacío. Y vamos a invocar ahora a otro método. Vamos a colocar nuevamente punto. Y vamos a invocar al método igual. Pueden observar que tenemos el siguiente método. Vamos a seleccionarlo. Ahora, dentro de los paréntesis de este método, vamos a colocar comillas dobles. Ahora, lo que estamos haciendo aquí es verificar si el campo de texto es igual a vacío. Si está vacío, vamos a hacer lo siguiente. Voy a colocar el nombre de una label. La label que contiene el siguiente nombre. Si pasamos al diseño, lo que haré será obtener los nombres de estas labels. Pueden observar que tengo la label cliente número de identidad. Voy a invocarle al siguiente método para poder proporcionarle un color. Y el color que le voy a proporcionar será utilizando la clase color. Vamos a importar la librería. Y ahora, utilizando esta clase, voy a pasarle como parámetro los siguientes valores para poder crear ese color. Genial. Ahora, de lo contrario, si el campo de texto está totalmente vacío, lo que haremos será hacer lo siguiente. Vamos a crear un else. Y dentro de este else, lo que haré será colocar lo siguiente. Voy a colocar nuevamente la label. Le voy a invocar el método setText para poder asignarle un dato a esa label, ya que a las labels las vamos a utilizar para poder mostrar mensajes. Y de esta forma vamos a restaurar nuevamente esa label colocando el siguiente texto. Ahora, a esta label voy a proporcionarle otro color. Pueden observar los valores que le estoy proporcionando a esta label. Vamos a guardar y vamos a ejecutar el sistema para verificar este procedimiento. Voy a pasar a cliente. Bien, lo que haré será ingresar datos. Muy bien, pueden observar que el texto de la label ha cambiado de color cuando yo ingresé datos. Pero, ¿qué pasa si yo elimino los caracteres? Nuevamente colocamos el color por defecto de la label. Genial, esto significa que ese procedimiento está funcionando correctamente. Vamos a continuar. Lo que haré será copiar toda la condición y voy a pegarlo dentro del siguiente evento, nombre. Luego vamos a crear otro procedimiento para este evento. Ahora solo estamos con el siguiente evento. Voy por nombre, pero aquí vamos a utilizar el nombre de objeto.
del siguiente campo de texto. Y aquí vamos a utilizar la label nombre. Y aquí vamos a colocar nombre. Nuevamente voy a copiar la condición. Voy a pasar al evento apellido. Vamos a utilizar el nombre de objeto del campo de texto apellido. Aquí vamos a colocar apellido, la label apellido, nuevamente voy a copiar esa condición y voy a pasar al campo de texto email. Vamos a utilizar el nombre de objeto. Aquí en el texto voy a colocar email, la label email. Voy a copiar nuevamente la condición y voy a pasar a teléfono. Obtengo el nombre de objeto del campo de texto. Teléfono. Genial. Nuevamente la condición. Y voy a pasar a dirección. Observen bien qué evento estamos utilizando en este momento. Es el siguiente evento. Voy a obtener el nombre de objeto del campo de texto. Dirección, la label dirección, bien, perfecto. Nuevamente voy a ejecutar el sistema, voy a pasar a cliente, voy a ingresar datos en el campo de texto nombre. Correcto, pueden observar que cambia de color la label. Si elimino los caracteres, se restaura nuevamente la label. Apellido. Genial. Email. Teléfono. Dirección. Esto significa que todo nuestro procedimiento está funcionando correctamente. Ahora tenemos que hacer un procedimiento para poder validar los campos de texto, ya que en este campo de texto solo permitiré ingresar valores numéricos y en este campo de texto solo voy a permitir ingresar valores alfabéticos. De igual manera, apellido. En email lo vamos a dejar por defecto, ya que un email puede tener cualquier carácter. En teléfono vamos a validar este campo de texto que solo podamos ingresar valores numéricos y en dirección lo vamos a dejar por defecto ya que una dirección puede tener valores numéricos o valores alfabéticos. Bien, vamos a crear ese procedimiento y esto significa que tenemos que crear unas clases. Vamos a pasar a nuestro proyecto. Tenemos la carpeta de librería, clic derecho, nuevo, Java Class. A esta clase yo la llamaré TextFields
Event, Finish. Clase que vamos a utilizar para poder crear unos métodos y poder validar esos campos de texto. Donde voy a crear el primer método para poder crear el procedimiento que vamos a utilizar para poder validar los campos de texto, donde solo tengamos que ingresar valores alfabéticos. Tenemos que importar la librería de la siguiente clase. Ahora, este parámetro va a contener el evento de nuestro campo de texto. Si pasamos a sistema, tenemos el siguiente evento. Pueden observar que tenemos la siguiente clase. Bien, vamos a invocar a ese método que estamos creando y le vamos a pasar como parámetro el siguiente objeto para poder capturar la información que contenga esta clase cuando nosotros generemos el siguiente evento. Con este método capturamos ese evento y vamos a obtener su información. Vamos a crear una variable de tipo char. Le vamos a asignar el siguiente parámetro y vamos a invocar al siguiente método para poder obtener el carácter de la tecla que nosotros estamos presionando. Y ese carácter se va a almacenar en la siguiente variable de tipo char. Porque lo que haremos con este método será obtener el carácter de tipo char de la tecla presionada. Ahora vamos a crear una condición para poder evaluar ese carácter. Bueno, me marca un error porque creo que me hace falta un paréntesis. Bien, donde se ha colocado la siguiente variable para poder evaluarlo con el siguiente carácter. Si el dato que está almacenado en la variable de tipo char es menor que el dato o el carácter A, o si el dato que está almacenado en la variable de tipo char es mayor al siguiente carácter, la Z, bien, vamos a ejecutar todo lo que esté dentro de esta condición. O sea que vamos a evaluar todos los caracteres desde la A minúscula hasta la Z minúscula. Pero también tenemos el siguiente operador, el operador I, porque vamos a evaluar también el carácter que esté en la siguiente variable con la A mayúscula hasta la Z mayúscula. Bien, si estas comparaciones nos devuelven un valor true, vamos a ejecutar lo siguiente. Vamos a colocar el siguiente parámetro y vamos a invocar al siguiente método para poder autorizar que sí podemos utilizar esa tecla presionada, o sea, podemos utilizar ese carácter alfabético. Pero aquí voy a colocar otro operador, el operador I, porque voy a comparar otras teclas de nuestro teclado. He colocado nuevamente el operador I. Y voy a comparar el dato que esté almacenado en la siguiente variable, si es distinto al evento que vamos a obtener justamente aquí. Y de igual manera haremos otra comparación utilizando el operador I para poder obtener el carácter que nos devuelva la siguiente propiedad y poder compararlo con el carácter que nosotros estamos obteniendo de nuestro teclado, ya que de esta forma vamos a utilizar la tecla para poder generar espacio y la tecla para poder eliminar caracteres de nuestro campo de texto. Bien. De esta forma ya tenemos el siguiente método, método que vamos a utilizar para poder validar los campos de texto, donde solo podamos ingresar valores alfabéticos. Bueno amigos, hasta aquí voy a dejar este video. En el siguiente video vamos a continuar con el desarrollo de nuestro sistema punto de ventas aquí en Java. Bien, espero que este video les haya gustado y nos vemos hasta el siguiente video y que Dios les bendiga.